Una buena idea, por lo que estoy viendo aquí en un blog que vi, en comentarios de las fijandas, es que se puede llevar a Relámpago al 5. Yo no tengo muy. Ah, pero antes que nada, antes que nada, me voy a quitar el arma. Ya estoy viendo cómo la palmo otra vez. A ver. Primero tengo que llevarla a 5 y luego creo que se convierte a. Me voy a elevar a más 1. Más 2. Más 3. Y ya no tengo fragmento de titanita. Necesito 4. No. Necesito 4. Necesito 4 fragmentos de titanita. Y ahora sí es cuando ya empiezo a gastar las almas que tengo. Esto no sé cuánto me da, ya estoy viendo que me da un buen de. Ah, las acabo de tirar. Estoy dejando almas a lo menos. A ver. Voy a usar mejor estas. Voy a usar dos nada, porque siento que estas cosas me van a dar como 6.000, 7.000, 4.000. Y necesito comprar 4 de estas. Y de aquí vuelvo a reforzar, ¿no? Reforzar arma. Más 4. Y necesito fragmento de titanita. Anito 3. Ahora necesito otro. Y ya. La llevaremos al 5 y se quita automáticamente el arma de aquí. ¿Por qué? Porque ahora podemos modificarla. Y podemos modificarla a esta arma divina, arma básica, Sejander 6. Es que el tema de arma divina no me va a funcionar. Mira, la Sejander básica sube hasta 225. ¿Esto qué es? Es que esto, a ver. Más 6. Que no sé si la Sejander básica sea. Que según es más recomendado subirla al más 6 directamente. Pues aquí no sé qué hacer porque este es divina, esto me dio para catacumbas y esto es para nada. O solo que el tema de mejorar. Voy a dejarla más 5. Porque sé que de ahí se puede llevar a otro tipo de nivel. La labrada también puedo mejorarla, pero. Es mejor la labrada de caballero negro, la cual no la tengo. El problema es que esta arma es bien. Bueno, es lenta, pero. Bueno, de hecho cada ataque me quita la mitad de estamina, wey. Y la escudita va a saber el daño que hace. No hace realmente mucho daño. A ver, estadísticas. Ando checando estadísticas. Es que no menciona que es el mejor. No menciona nada, simplemente que al 5 y luego con electricidad. Que eso no es con ese guerrero, creo que ese es con otro tipo. Que espero haberlo elevado bien, si no ya fui. Mira, ahí va. Una. Ahí viene un. Con que venga uno nada más está perfecto. Ya si vienen dos.
Ahí sí me la voy a ver muy mal. Es que chécate cuánto daño hace. ¡Hala, oye! Se hace daño, tú. Hombre, que va a hacer daño. Tiras bien lenta, tú. Es lentísima. No, 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 es lentísima. Te puedo decir que a dos manos es mejor, pero. Es muy lenta, lenta el arma, pero demasiado. O sea, a dos armas, mira, chécate estadísticas. A dos manos. El arma hace 314. Ah, una mano hace 278. Pero el problema es que aquí tengo que cubrirme. Que donde no me cubra, te voy a mandar a reventar. Ni te cuento. Por eso aquí la espada del caballero negro me vendría sirviendo bastante. Pero no la tengo. Tengo dos escudos, los cuales ni siquiera ocupo. Y los veo tontamente, pero bueno. A ver, de hecho, ¿qué diferencia hay entre este escudo y el otro? Bueno, en teoría este es mejor. Aunque este te protege mucho mejor el daño físico, mágico, perdón. Yo me equiparía a este mejor. Tiene más peso, pero te genera más estabilidad. A ver, primero tú ven. Es que vienen los dos, no sé por qué vienen los dos, güey. Viene uno y atrás viene el otro, ¿verdad? ¿O no? O sea, lo que sí le hago y lo que sí me sorprende. Ah, ya me acordé del ataque especial de esta arma, que es lo que es el que me gusta más. Ese es el ataque que me gusta más. Ya decía yo que le hacía falta algo a esta arma. Ya me acordé, por algo no me acordaba que algo me faltaba usarlo. Ese es el mejor ataque que tiene el arma. Y es el mejor ataque que he visto. Si tú haces el arma normal, sí, pues no vas a hacer nada. Es de preferencia hacer esto, mira. Un ataque cargado ahí. Y aquí ya estaríamos pues en la fortaleza de ese. Vaya. Y aquí pues empieza lo divertido. ¿Por qué? Ahorita vas a ver. Porque hay trampas, mira. Las cuales hay que pasarlas, no rápidamente, pero muy cuidadosamente, ¿vale? Mira, y aparte hay tipos que nos lanzan rayos. Mira, es que ese ataque, o sea, este ataque. Dejando tú que te quite toda la estamina. Mira, adiós. Y se murió. Ah, se murió la rata. Ahí abajo también se va a morir, ¿verdad? Salta. De milagro. Ah, espérate. Quiero romper todo esto porque luego hay veces que me dejo objetos que ni los veo. Ah, de hecho aquí sabes qué escudo me vendría bien. Exactamente. ¿Y ese qué onda? El de emblema de hierro. Es el mejor escudo que me va a venir hasta ahorita, ¿verdad? En cuanto a armas, me voy a equipar el escudo. El arco. Porque este tipo toca mucho la moral. Espérate que no le doy. Ay, sí me da. ¿Cómo hace el cálculo para darme? ¿Dónde se fue? ¡Ey! Se quedó bugueado. ¡Ey! ¿Qué onda con eso? ¿Se murió? ¿Qué onda? No entiendo eso, por qué rayos estoy bullado, pero bueno. El problema está nomás que tengo que ir bien lento, porque si no me avientan esas cosas. Mira, ahí va, una. No me acordaba de todo. De milagros que. Ah, y ojo con estos cofres. Porque algunos cuentan sorpresas, así que. ¿Qué me daba este cofre? Fragmento grande de titanio. Uy, esta zona me acuerda de algo.
Ah, ojito con esto y nada, chica. Va, se fue el tipo. Y justamente aquí tenemos que correr a la velocidad de luz porque va a venir una piedra a aplastarnos. Aquí está. Aquí pues no hay voz, ¿verdad? Espera, no. El güey de acá nada más se está matando el pobre. Mira. No me dejó su arma, ¿verdad? Intento que pase esta piedra para irme con este güey de acá. Ah, genial, no le doy. Sube, güey, que me va a pegar. No sé qué hay aquí, no hay nada, ¿verdad? Ah, y este cofre, ya me acuerdo. Este cofre no sé si es Mimic, pero... Por si las moscas... Necesito un arma rápida. Creo que sí era Mimi. No recuerdo. Ah, no. Qué extraño, pensé que era Mimi, pero no. Ah, anillo de protección de acero. Este anillo es muy bueno para la defensa de ataques físicos. ¿Lo recomiendo? Sí. Estoy esperando a que baje el... Ahí. Abajo no hay nada. Ay, aquí abajo está el otro amigo, tú. Pumba. ¿De dónde saliste? Tengo que ver noticias. El caballero cebolla. I'm afraid I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit in quiet. Está metiendo un lío el pobre chavo de aquí. Muy chistoso. Ay, de hecho. Ya vi un objeto. Ahí estoy viendo la llama. Y pobre serpiente de estos, quién sabe qué les haya pasado. Aquí iba a bajar la piedra, ¿verdad? De hecho ya la veo venir. Y espérate que no me voy a aventar tontamente. Voy a esperar a que pase la otra piedra, ahí está. Y voy a bajar por ese objeto que... No aplasta. Que desconozco que sea, pero bueno, voy a bajar por ahí. No sé qué es. Shotgun. Creo que es un arma para ladrones. No recuerdo, el Shorel fue un arma para los ladrones. ¿No lo va a ocupar? No, pero bueno. Ahí está, no está de más tenerla por ese caso. Baja la piedra, tengo que subir volando. Lo pongo aquí. La Swihander, lo que me gusta es ese ataque, o sea, el ataque cargado. El cual literalmente dejas el enemigo hecho. ¡Ay, esta piedra! El güey se puede dejar su arma y el arma es muy buena, ¿eh? Ahí está, mira, uno. Dos. 3 y el 4 pues lo va a dar normal. Ahí también 4. 4 golpes, nada mal. No nada mal, pero pueden ser menos golpes ahí. Y aquí no hay nada. No. Aquí ya empiezo a divertir porque aquí no. Tengo que correrle aquí. Ok, no le corro. GG, me voy a comer la piedra con todo y patatas ahí. Y en efecto, gente, un cofre. El Mimic. En efecto, Mimic, mira. Está liberado el pobre. El peor de este güey es que, como no tengo. Como no tengo buen ataque. Y de hecho, te puedo agarrar así, cojito, ¿eh? Ay, patea también.
mal si lo voy a matar, Me va a agarrar. Uy, uy, por poquito, güey. ¡No, tío! ¡Sí! ¿Qué fue esa patada? ¿Qué fue esa patada, ninja, tú? ¿Y esa patada? No, aquí la Silhanda sí es buena para ciertos niños, para los Mimic no. Y es que esa espada de caballero negro... ¡Ah, tío! ¡No, no, no! ¡Qué mala suerte! O sea... Dos malditos escudos, los cuales ni siquiera... Bueno, ni siquiera los ocupo prácticamente, así que... así que ni qué decirte, vaya. Pura pérdida de tiempo con esos escudos. Dime tú, ¿para qué quiero un escudo? Mejor dame el arma. El escudo no lo puedo levelear. Y aparte, mugre escudo, te apuesto que está bien mal. Espérate que ahí viene el otro amigo. Los dos para abajo. Y sí. Ah, pero no me vayan a matar. Uno, dos, tres, cuatro. No, mugre Mimi me mató. Es que no tengo ni armas buenas, ¿no? De ningún mugre caballero me dio armas. ¿Qué hago contra eso? Pues casi me maté. Pibe. Pumba. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Dame tu arma, dame tu arma. Bueno, fuera que me dé. Bueno, fuera que me dé la arma. Pues que... Es que igual, o sea, cada arma tiene algo interesante, pero... No, tío, yo me voy a caer, ¿verdad? De mi lado me caí. Te comió el mugre el del Naipan, tío. No, es que no tengo que matar al Mimi porque no tengo nada bueno con que matar. Igual sí, muy mal, no, vaya. Aquí nos lleva esto y de aquí pues nos va a llevar aquí. Hay una piedra, ¿no? Por aquí hay piedra. No van a caer piedras por aquí. Qué extraño, pero bueno. Mira, vos, mira. Pingao, ven para acá. Uy, pensé que se iba a comer. ¡Ey! ¿Y tú qué haces aquí, tú? Hombre, ya van a matar por tu culpa, bro. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién sigue? Venga. Otro, venga. Tengo muchos, Ay, no la puedo creer. Pues te diré, es buena, pero a ese falta un poco de habilidad para poder usar. Ay, aquí ojo, porque aquí creo que sí que hay una piedra, ¿no? Por aquí. Sí, creo que es que hay. Hombre, que si no cae la piedra. Ay, no salten, no salten, por lo que más quieran, no salten, porque justamente viene la otra piedra detrás de mí y me va a aplastar, creo. ¡Ay, ya perdí! Viene, viene, viene. Ahí está. Y aquí yo puedo saltar, porque aquí justamente creo que hay un... No, güey. ¿Viene la piedra? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Aquí justamente hay un... Hay un anillo, el cual... Exactamente, el anillo de... Serpiente codiciosa, el cual nos da aumenta la tasa de objetos descubiertos. Eso sí, me hago mucho más lento. Así que, pues,
Creo que no es buen momento usarlo. O sea, hay, va a haber cierto momento en el cual es sí y hay otros que no. Otra vez el pedrolo de este hombre. Ahí viene, ahí viene. Y de aquí me voy para acá. Aquí es que ese mimic no le puedo hacer daño porque en teoría si no le pego pues no despierta, vaya afuera. Pero lo que voy, no le puedo hacer daño. Podría hacerle daño con el aspo. Podría hacerle daño con la mano. Vamos a intentarlo, no creo, ¿verdad? Pero no se pierde nada ahí. Arriba hay una hoguera que recuerde, no. La hoguera está lejos, de hecho. Es que ya estoy viendo. Ya estoy viendo cómo la voy a palmar otra vez. No, oh, pinche mimi, está bien feo. Le van a hacer apuro. Mira. Ahí me está pegando. ¡Ah! Me va a pegar. Me va a pegar una patada. No, ¿dónde me acabo? ¿Dónde me acabo de quedar? No, mira, mira qué rata. ¡Ay, pinche mimic, está en el perro! No, hombre, ¿qué? ¡Sí, me mató! ¡Pinche madre, güey! ¡Ay, maldita espada, neta! ¿Cómo las traigo del...? La mugre maldición, tú, porque... Estas mugres espadas no hacen nada, tú sabes. Mira, cuando quiera atacar, ataca. Y esta espada, pues ni te cuento, güey, no quita nada. ¡Hombre, tío, no! Puras espadas... Ah, pero eso sí, güey, mira. Eso sí, lo que sí tengo, mira. Dos escudos de caballero negro, ¿por qué no? Que no falten. Por esa estupidez, es neta con... Tío, no me volví... Ah, ya sé por qué, mira, está bien, hice esta cosa. Neta, está... Pero bueno, ni qué hacerle, vaya a estar así, vamos a morir gratuitamente más de un millón de veces. Por culpa de la mala suerte, ¿no? O sea, porque literalmente la espada no nos dan. No nos la dan. Diciendo que la vez pasada, de hecho, cuando fue justamente, sí me la dieron. Y ahorita por alguna... ¡Ey! Ese es... ¿Me paraste el ataque? Me va a dar, ¿verdad? Sí. Así no era puro atacarse. Era chido que me dejaran su espada. La espada que traen muy buena. Pero obviamente con mi suerte pues no lo van a hacer, ¿vale? Se me hace que mejor voy a pasar del mimic porque el mimic... Hasta que todavía me caigo lo menos. El mimic pues es el mimic, vaya. Me pregunto, ¿haré más daño así? Ha de ser lo mismo. Yo por poco y me caigo otra vez. No se murió, ¿verdad? Por un pelo. No me dejas arma, no. ¿Qué arma me va a dejar? La arma de la lamencia. De los lamentos, vaya. Y aquí hay un güey muy gracioso y pues le va a partir la cara, güey. Que de hecho igual lo hago con la espada normal para... Tío, no manches. No, no. Dios, que... La puede estar contando, Sam. Ahora me avienta la maldita hacha. No me avienta la maldita hacha. Dios, que... Neta, o sea, las mugres almas que me han dado no me han servido de nada. Ahorita ya la espada esta de dragón no sirve para nada. Para nada, gente. Para nada. ¿Puedo mojar la barda? A ver.
Es que no sé si es buena idea mejor la barda. No, es que no. La barda es. La barda es la barda, vaya. Nada como la barda de caballero negro, pues más la barda fea. No, tío, sí, me da un escudo todo feo, güey. El cual ni utiliza ni su abuela, güey. Ay, le doy a uno nomás, ¿qué? Muévete, hijo. Hasta pinche. Vale, güey. Dame tu arma. Bueno, puede que me diga el arma. Ni las gracias ni nada, güey. No, Dios. No, de hecho, no, es que la mano piromántica, no. No, ahorita no, realmente ahorita no la voy a ocupar. Ahorita le ocupo el escudo de magia. Miento, el escudo que me dio para electricidad. Este mero. Mira, justamente el de. Justamente el de caballero. Qué casualidad. Qué casualidad. ¿Dónde vas tú? Ahí tengo que quitarme la mano, si es cierto. Ahí va. ¿No me das tu arma? ¿Qué me va a dar, güey? No me da absolutamente. Y luego me ando cayendo por las mugres hachas estas, güey. Mira, aquí están mis armas. Okay. En teoría ya este escudo me va a proteger casi. Bueno, oye, güey, no me protege contra la electricidad. No, no, ala, 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 si no me llega a cubrir, estoy muerto. Muerto, muerto. Si no me llega a cubrir, GG. Aquí tenemos que correrle. Creo que aquí no cae piedra, así que. Pues genial. Este güey va a venir, así que. Pues lo voy a matar una vez, que ya me lo conozco, güey. Conozco a este güey que va a querer venir, me va a hacer la pim pam pim pum, me voy a morir. Me pregunto, ¿este güey podrá pisar la placa esta? No, no la pisa. Ah, pero yo sí, qué casualidad. Casualidad de la vida. Ah, ey, ¿qué me estás contando? No le hago daño. Por el tema del Mimic no voy a regresar. O sea, ya venderé después, yo cuando esté un poco mejor armado, oye. Ah, genialidad. Chécate. Chécate. Donde está el escudo, eh. Digo, según mi física, el escudo en la espalda debería protegerme, ¿no? Según yo, da igual, a lo mejor no. Y me sale el típico científico de que, pues. Oye, eso, mira, ¿sabes qué? Oye, me, ya, le acabo el día, creo. De milagro, ¿no? El Mimic voy a pasar de él, así que lo que sigue. No caerme aquí, porque ya lo estoy viendo que me cae. Nada más que necesito acordarme después que tengo que venir por el Mimic. Que no se me va a olvidar. De aquí tenemos esta área, el cual no puedo. Ah, de hecho, aquí no cae nada, ¿verdad? No, mira, justamente aquí no cae nada. Necesitamos mover este mecanismo hacia allá. Hacia acá. Y ya cae allá abajo y creo que ya rompe la pared. No, a ver. Ahí está. Aquí viene el enemigo. Aquí tenía que pasar corriendo, ya. No, es que necesito acercarme. Ay, no voy a llegar. De milagro llegué. No, dime, me puse la espada que no es. No. Me choco ponerme espadas que no.
dónde vas, pero... Deme tu arma, mi hijo. No, no está genial, man. Es que no va a dar nada. ¿Qué, qué está pasando? Uy, va bajando este güey. Aquí creo que había algo, ¿no? Muerte. Viene atrás de mí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, de hecho ahí viene. ¿A dónde va usted, hombre? Ninguno me deja su arma, debe ser una probabilidad muy bajísima para que me deje la arma. Pues el arma que traen ellos está viendo buena para escalar. Mira, se enredó el güey, estira, se enredó mi... mi cabeza, yo qué sé. Ya me acordé. Ah, aquí hay... Sí, exactamente, ya me acordaba. Algo me sonaba este lugar, dije, ¿por qué? ¿Por qué aquí, aquí la gente se cae mucho? Aquí hay que equiparme el arco. Arco, arco. Voy a dejar que disparen. Le voy a lanzar. Uno. Dos. Tres. Voy a tratar de tirarlo. A ver si puedo. Ahí va. Y aquí, cuidadito porque... aquí me quedo. Ah, y aquí había una trampa de aquí. La esquivé de milagro. Aquí creo que hay otro enemigo. No me acuerdo. Ah, justamente aquí estaba el otro que estaba aquí, güey. Entonces, pues ya toca. Ya toca ya subir. Sé que ahí hay un pasadizo hacia abajo, pero no lo voy a usar para ahí. Lo que te estoy buscando es una wea. Porque no la encuentre, la voy a pasar muy mal. Y de hecho aquí... de hecho aquí lo que voy a hacer... me acuerdo que te voy a hacer un poco de ruido. Es lo único que no me gusta. Es un buen de ruido ese wey. Aquí... sí, aquí está. No me acordaba que este güey estaba más fuerte. Pensé que era igual que los otros. Uy, este va a estar... este va a estar complicado. Este va a estar complicado. Por fin. Ah, espérate que no le hago daño. ¿Cuál adivina tú? Hay un objeto, el cual no puedo llegar. Ay, no, 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 no. Vale, va. Ay, me lo esquiva. Ah, no, no te cubres, no te. ¿Qué es este copia? No voy a hacer otro a mí, mi güey. No. ¿Qué es esto? Anillo de placa de llama. Que en teoría supongo yo que debería ser para protección de fuegos. No está mal. No está nada mal. Y aquí es donde viene el monstruo molesto que más me toca la moral porque es un buen de ruido. Y te vas a ver cuál. Mira, chécate el ruido que mete este güey. Bueno, aquí tengo que llamar. Mira, ahí está. Ese mero es el güey que te... aquí es que había. Voy para allá todavía. La hoguera, cierto.
Ahora es completamente esta hoguera. Que bien, neta, no necesita una hoguera ya porque mucho sufrimiento. No tengo ya no consigo este nivel. Tengo que usar una nada más para mover un mando y para el balón. Y de llevo y mola, ¿verdad? Aquí la vivamos y ya está. Avivada. Y nos para atrás. Y aquí bueno, más es cuestión de volver para aquí. Nos tiramos aquí y ya. Volvemos otra vez para acá. Ese no lo maten, ese tipo es muy bueno. Pero el que está aquí lanzando bola de fuego, ese sí, ese sí mete un buen derribo. Ay, ya me acordé cómo maté este juego. No era muy fácil, no me era muy fácil. Arco largo, me la equipo en la mano. Mira, 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 ¿cómo? ¿Qué es este? Este güey tiene truco, mira, espérate, una, dos, tres, cuatro, cinco flechas, seis flechas, siete flechas. Y se le rebotó tú. Ocho. Ahí va otra. Ahí va otra. Otra más. Creo que quedan dos. Una y la última. Ahí está. No, no hay necesidad de andar ahí. Andar enfrentándome contra ese güey porque sé que claramente voy a morir. Las armas que traigo, ni te cuento, güey. No hacen ni nada. ¿Ese balcón para qué? Creo que ya me acordé por qué ese balcón. Ahí va. No, no. Me quedé el parry, güey. Y ya, estamos. Ni un estoque, el cual. Pues a ver, no vamos a usarlo, así que no lo vamos a usar. Tenemos cosas importantes. Estos no son mimic, aunque así yo no los veo los mimic, así que está bien. Otra arma y. ¿Qué más tenemos? El anillo de sacrificio raro. No, o sea, está bien. Y aquí ya es todo. Simplemente había dos guardias para ese cofre. Que no tenía gran cosa, pero bueno. Ahí va. No se puede bajar por ahí. Y hecho por aquí, no creo que no se vea aquí, pero ahí arriba hay otro bosque. Que recuerdo. El problema es que aquí está el de arriba, más no está aventando el fuego. Aquí no llega a lanzar fuego. Y ahorita vas a ver que si lo va a lanzar, eh. Sí, lanzarlo. Pensé que no lanzaba. Y este, pues que te digo, o sea, tienes esto, así que nada más haces esto. Me agarra por detrás, ¿verdad? Creo que quiero otra. Fragmento de titanita, nada más. Sí, es cierto, aquí cabía como tal.
Ah, creo que era. Pues entonces por ahí abajo se puede ir porque hay escaleras, así que. ¿Cómo se llama ese lugar? No me acuerdo. O igual no se puede. Porque mira, está aquí. ¿Dónde está él? Él está. Él está ahí. Tiene unas escaleras. Y no, creo que no se puede ir. No, no puede ser. Y esto no se puede abrir. ¿Por qué? Porque. Obviamente tengo que ir por aquí. Ay, aquí sí lanza de estas de fuego, así que hay que correrle. De hecho, creo que no me alcanzó a ver. Ah, ya me acordé. Justamente aquí está el boss. No me acuerdo. Ya decía que algo me estaba sonando, que aquí había algo interesante. Y aquí, pues, no hay nada, mira. ¿Qué? ¿Tarkus? ¿Quién es Tarkus de Hierro? Tarkus de Hierro. No me acuerdo de este güey. Y Soldadio no es. ¿Y este quién es? No me acuerdo. Este mayor contra el boss, pero me hacen falta varias cosas. Ese no me acuerdo quién era. Pero bueno, mientras sea de ayuda. Para mí excelente, mientras me hace ayudar. Mira, yo feliz. Que a ver, este boss realmente está. Ese boss que está bien ahí. De hecho, está el boss ahí. Está regalado. Lo puedes buguear, de hecho, tirándolo. Y ya. Y ya, pues el compañero que está aquí, pues. Pues él le voy a dejar todo el trabajo y checo. A ver si lo puedo matar. No, no puedo creer. Otra vez. Siempre por los mismos huecos. Siempre por los mismos mugres los huecos. Y decía, sí, me voy a ir por ahí. No, mira, ¿qué es lo que pasa si vas por ahí? Pues te muero. Y tontamente, o sea, otra muerte tonta. No me ayuda ya. Otra muerte tonta, prácticamente. No lo puedo creer. Y que pues tengo que irme volando porque necesito subir todo esto de nuevo otra vez. Sin que me vean. Así que a ver cómo le hago. En teoría es ella. Se reaparece. Entonces si arrastra. Sí, entonces si reaparece puedo farmear, ¿no? Si reaparece entonces puedo farmear. Interesante. Que puedo farmear. Bueno, las armas no. Está bien pesada esa arma, así que. No creo que vaya a ser mejor. Y de aquí pues tenemos que irnos corriendo otra vez, porque si no. El otro está lanzando de estas de fuego donde no estoy yo. Y tengo que correr de aquí, tengo que correr de aquí, tengo que correr de aquí, tengo que correr de aquí. Y ya. Que me dio fragmento de nada. Ya no me lo puedo creer que me haya caído tontamente otra vez. Ah, de hecho justamente aquí, ya que estamos aquí. Aquí está el amiguito este de. De hecho es que no sé cómo pegar. Oh, ni me acordé que se iba a volver loco. Ya se cansa el pibe. No sé ni cuánto. No, hombre, le quito ahí un poquito. Pensé que le quitaba. Me acabo de quedar. A ver. No, tienes que estar más. Sí, yo otra vez pego. Uy, lo volví loco otra vez. Y este pues ya no reaparece, así que hay que matarlo. Nada más que el problema es que no está complicado, pero. Una más.
No sé ni qué nos da. ¿Qué nos da? ¿Trozo de titanita? Pues nada. Y creo que bien. De hecho, me diste el bote. Aquí tampoco. Y ya no reaparece, así que pues ya. Vamos a poder pasar libremente por ahí. Y a ver si no me vuelvo a caer tontamente otra vez. Que lo estoy viendo. Y lo vuelvo invocado. Que no sé qué, no sé quién es Atarco de Hierro, porque la otra vez que vine aquí humano no me dejó invocarlo. O igual no vine humano, que me dé cuenta. Y ahí está, mira, si invoca. Aquí yo me equiparía al de hierba. Y a ver si no se cae, ¿eh? Porque también se puede caer el tonto. Igual que yo. Ah, de hecho, mira, aquí están mis almas. No, y se toma un de este. Mira, y eso. ¡Ay, tú! Nah, eso está robado. Atrás de ti hay alguien. Ay que se cae el pibe. Vamos, pibe, dale. No sé ni quién te ha trabado. Vamos, pibe, dale. Ni le hago nada, oye. Ostras, ahí viene. Ay, ya no voy. Ambos tienen un chingo de defensa, mira, ahí están en la batalla. ¿Quién ganará? Arcus de hierro. O el golem de hierro. Mira. Y yo sin mover ninguno, mira, se lo va a matar solo, mira. Bueno, se llevó una galleta, pero bueno. Mira. Mira, una galletota que se llevó ahí. Otra galleta, pobre Tarkus. Mira. Así se sufre. Sin moverme. A ver si me moví hace rato. Buena, bro. Muy buena. Ahí nos vemos, padre. Eso no lo quiero tocar todavía porque nos lleva a un lugar muy, muy, pero muy.